Hoy en síntesis, entregan armas y cartuchos a las corporaciones policíacas del estado. Aseguran las autoridades que el equipo es mejor al usado por la delincuencia. En 2 semanas aproximadamente estará funcionando en Mexicali un sistema de alerta temprana para prevenir sismos. En el marco del Día Mundial del Agua, la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana garantiza el suministro por 10 años más. Institutos de la Juventud de Tijuana, Tecate y Rosarito integraron el Consejo Metropolitano que dicen resolverá las inquietudes del sector juvenil en los 3 municipios. Habrá aumento en los combustibles cada mes hasta enero de 2012 en nuestro país. En el escenario Obra Negra, una exposición que cuenta el desarrollo de la plástica en Tijuana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en síntesis, un día más de información para usted a través de Síntesis TV, el canal de La Frontera. Los saluda su servidor Fernando Martínez, qué bueno que nos acompañe y qué le parece si pasamos a las noticias y pasamos a la información de hoy. Sin dar cifras oficiales, aseguran autoridades tener superioridad en armamento que la delincuencia organizada. El reporte completo con Jorge Fregoso. Las condiciones de seguridad en el país han cambiado. Aseguran las autoridades que ahora el armamento y capacidad de las corporaciones policíacas es superior al del crimen organizado. La utilización de un tipo de armamento que únicamente era tiro a tiro, se le llama armas de tiro a tiro, que no tenían el sistema ráfaga que les permitía a la delincuencia organizada pues tener un poquito de superioridad. Modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego permite ahora a las corporaciones de todo el país utilizar armas largas con mayor capacidad de respuesta ante los ataques de la delincuencia organizada. Las corporaciones son superiores a cualquier delincuente. ¿Por qué? Porque cuentan con el respaldo de toda la sociedad, cuentan con ese cobijo social y por supuesto el respaldo del Estado mexicano en su conjunto. Aunque no dieron cifras de la cantidad de armas que podrían estar en manos de los grupos delincuenciales, destacan la capacitación que se da a los elementos policíacos para el manejo de estas armas, aunque dicen no se las entregan a cualquier policía. Las Fuerzas Armadas no son criminales y no utilizan todo el poder que tenemos a nuestra disposición. No vamos a estar bombardeando una población, ¿verdad?, para combatir a la delincuencia organizada, y ellos sí son capaces de eso y más. También aseguran estar más preparados y ser más conscientes. A personal que ya ha sido calificado y que ha pasado los exámenes de confianza para evitar que con ello se cambien hacia el otro bando. A pesar de la entrega de este tipo de armas y cartuchos, todavía existen algunas dudas sobre la superioridad de los grupos del crimen organizado, si están más armados o no que las corporaciones policíacas. Y es que esas armas tienen que ser importadas legalmente al país, mientras que los delincuentes simplemente las cruzan a través de las fronteras impunemente. No hay información donde al crimen organizado le esté faltando arma o le esté faltando tecnología o le esté faltando parque y demás, ¿no? Tenemos que enfrentar el reto que es detener el cruce de armas de Estados Unidos hacia México. Por lo pronto, es precisamente el sector empresarial el que pide a las autoridades que las armas que recién han adquirido no sean utilizadas de no ser necesario y que se le dé mayor importancia a la prevención del delito. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado entregó a la Policía Municipal de Tijuana armas largas, además de cartuchos, a los 5 municipios del Estado. Se trata de 172 armas largas tipo semiautomáticas, tipo Beretta, calibre 5.56x45, que recibió la Corporación de Tijuana, mientras que la Policía Estatal Preventiva adquirió 7 de ellas. En el mismo acto se entregaron 1.286.367 cartuchos de diferentes calibres a las distintas corporaciones policíacas del Estado y centros penitenciarios. En lo que va de la actual administración, se han adquirido 881 armas cortas, 1.216 armas largas, de las cuales 130 son automáticas, más de 2 millones de cartuchos útiles y más de 26.000 piezas de equipo táctico.
la Dirección de Seguridad Pública de Rosarito tiene un déficit de al menos 39 elementos policíacos. El director de la corporación explicó que, dadas las condiciones de depuración que se dieron en la administración pasada, se montaron candados para evitar que cualquier persona lograra ingresar a la policía municipal, lo que ha complicado el reclutamiento de elementos. Magdaleno Vázquez, titular de la corporación, explicó que ahora se busca que todos los nuevos policías ingresen a la Academia Estatal para después incorporarlos a la dirección a su cargo. Todavía no hemos cubierto la totalidad de nuestras vacantes. Yo tengo actualmente 39, pero ya hablamos con el gobierno del estado para que a través de la Academia Estatal se lleve a cabo el reclutamiento. Conforme vayan reclutándose los aspirantes, pues se nos van a ir cubriendo las plazas. Pero sí debe de ser personal que haya acreditado el curso en la academia para que puedan ingresar a la Policía Activa de Rosarito. Y también este martes la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali recibió 12 unidades de parte del ayuntamiento, mismas que se integrarán a los trabajos de patrullaje y vigilancia a lo largo del municipio, sumándose a las 400 patrullas con que cuenta actualmente la corporación. 5 patrullas, 5 pick-ups y 2 van, nada más que falta uno, por un monto arriba de los 4 millones de pesos, y sobre todo ahí para fortalecer el área de tránsito y también el área del Valle San Felipe principalmente. Eso nos vuelve una de las policías más equipadas. De hecho, tenemos un monto de 20 millones de pesos aproximadamente para estar invirtiendo en infraestructura, y por ahí también pedimos motocicletas, ¿no? O sea, que va a ser pues la de las segundas adquisiciones que vamos a estar haciendo. En otro tema, el director de Seguridad Pública, Marco Carrillo Maza, confirmó su participación en una reunión con autoridades del nuevo sistema de justicia que se aplica en la capital para tratar temas que busquen fortalecer el sistema, buscando así eliminar los casos de reincidencia que se han presentado por la liberación de presuntos delincuentes. Hemos estado en este dimes y diretes, o sea, no se trata de eso, sino coadyuvar a la implementación. El sistema aquí está y bueno, pues de las partes de todos los involucrados tenemos que sacar lo mejor. Por ahí tenemos nuestros puntos de vista desde la Policía Municipal, qué es lo que estamos haciendo y cómo mejorar, y por supuesto también lo que vemos nosotros que se debe de mejorar. De todas las partes, lo mismo, bueno, pues vamos a estar esperando por parte de los involucrados, ¿no? Por último, el funcionario anunció que el próximo lunes tomarán protesta los mandos medios de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, puestos que se encuentran vacantes desde finales de enero. Una pausa, volvemos enseguida. Y más, mucho más para usted, y en síntesis, no se vaya. Sorteo de colaboradores del sorteo del CETIS. Paga o abona y participa. Puedes ganar hasta 100 mil pesos y muchos premios más. Este 5 de abril sigues tú. CETIS Sorteo de Colaboradores. Hola, ¿qué? ¿Buscando trabajo? Sí, todavía. A ver, ¿hablas inglés? Yes. ¿Sabes usar computadora? Sí. ¿Y buscas un lugar con un buen ambiente de trabajo? Sí, claro. Pues entonces ya la hiciste, porque en Telvista siempre tenemos trabajo para ti. Llama al 843-5555, 843-5555, y ven a trabajar a Telvista. Será un show. A ver, un chiflidito para mí. Lleno de energía y sensualidad. Alejandra Guzmán en concierto. ¿Por qué? Sábado 26 de marzo, 8 de la noche, Plaza Monumental, Playas de Tijuana. Preventa general 150 pesos en Farmacias Roma y Gasmart. ¿Qué tal, chicos prendidos? Soy Alejandra Guzmán y los quiero mucho, y que vive el rock. Preferentes y VIP en Hotel Pueblo Amigo. Presentando su nuevo show. Simplemente espectacular. ¡Qué bonito! Bebé, le hice como me dijiste y ya subí mi primer video a internet. ¿Te acuerdas cuando te aventaste del tobogán y se te cayó el traje de baño? Desde que los Juárez contrataron Internet Cable Más, ahora tienen conexión de banda ancha que nunca se cae y un hijo famoso. Disfruta de grandes ahorros al contratar en paquete. Un internet más rápido que el de la competencia y gratis, un módulo con un mega extra de velocidad por 2 meses. Elige el paquete que más te convenga. Con Cable Más, las cosas están cambiando. Gracias por acompañarnos a una edición más. Empezamos. Esto es Rescate TV. ¡Cabrón, así le tenemos! ¡Vamos, el último! ¡Vamos!
intentan ingresar hacia los puntos donde posiblemente se localizan personas lesionadas y atrapadas entre los escombros. Estamos de regreso, qué bueno que se sigue informando con nosotros aquí en Síntesis. Déjenme decirle pues que se instaló el Consejo Juvenil Metropolitano en el que participan los institutos de la juventud de Tijuana, Tecate y Rosarito, como nos explica Roxana Di Carlo, reportera. Los titulares de las direcciones de juventud de los municipios de Tijuana, Tecate y Rosarito pretenden crear un frente común para resolver los problemas más sentidos que aquejan a los jóvenes. Con la integración de un Consejo Juvenil Metropolitano, se pretende en principio conocer la verdadera problemática que enfrentan. Vamos a empezar a crear foros de consulta juvenil para nosotros analizar las propuestas que hay sobre la ley de juventud. Existen dos propuestas en el Congreso de la ley de juventud. Vamos a impulsarlas, vamos a presentar estas propuestas ante distintos grupos de jóvenes de la sociedad civil. De entrada, los jóvenes de los tres municipios estarán trabajando en tres temas: facilidades en el transporte, promoción del empleo y las aportaciones que habrán de hacerse a la ley de juventud una vez que se realicen los foros de consulta. Meternos fuertemente en el tema del transporte y llegar a un gran convenio, un gran consenso con las empresas transportistas y las autoridades de los tres ayuntamientos. En el caso de Tecate, el titular de la dependencia comentó que se requiere ofrecer alternativas a los jóvenes que habitan en la zona rural del municipio, pues para ellos las oportunidades no llegan con facilidad. Nos damos cuenta, por ejemplo, en Cerro Azul, en la nueva colonia hindú, los muchachos, su mayor expectativa es llegar a terminar la prepa, el Coach, y después de ahí a trabajar en las empresas de ladrillos, que es lo que hay en esa comunidad. Entonces, tenemos una tasa grande de desempleo. Ahorita lo que es cuestión de seguridad pública, drogas y eso demás, estamos combatiendo sus programas. Tenemos varios centros de esparcimiento. Una de las acciones concretas que se va a poner en marcha más tardar en un mes es la tarjeta juvenil metropolitana, a través de la cual los jóvenes podrán acceder a descuentos en sus necesidades más apremiantes, como lo son el transporte y los insumos escolares. En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Roxana Di Carlo, en Síntesis. Y déjeme informarle que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó recientemente que en México trabajan más de 3 millones de niños menores de 14 años, lo que representa cerca del 10% de la población infantil de nuestro país en ese rango de edad. Este martes, el gobernador del estado aseguró que en Baja California no se han detectado casos de abusos laborales de menores. Además, dijo que la Secretaría del Trabajo mantiene contacto con padres de familia de niños que trabajan para evitar que se violen sus derechos. Van y acomodan mandado y ganan algún dinero. Nosotros hemos vigilado que eso no se convierta en un concepto de explotación y no hemos detectado pues casos graves de uso de niños para obtener recursos. En algunos casos, en algunas de las calles, particularmente en la zona costa, de niños que piden apoyos, es como niños que venden periódicos. Como ejemplo, el mandatario estatal destacó que en los campos agrícolas de Baja California se encuentra a la baja la participación de menores en el trabajo. Se ha venido hacia la baja por usos y costumbres de trabajadores del campo, que niños fuesen incorporados a tareas agrícolas. Eso también ha venido hacia la baja en nuestro estado. Así que nuestro propósito es que los niños vayan a la escuela. Y cada mes, desde hace más de 3 años, en México ha aumentado el costo de los combustibles, una situación que repercute en todos los sectores de la economía en nuestra sociedad. Este es un análisis de los últimos incrementos y la tendencia en los próximos meses, como nos dice José Ibarra en el siguiente reporte. La estrategia del gobierno federal de incrementar progresivamente el costo de los combustibles fue anunciada en enero del 2008.
Originalmente serían 2 centavos cada mes durante los primeros 18, es decir, 36 centavos en un año y medio. Pero ni fueron los 36 centavos, ni fue un año y medio. En enero del 2008 la magna costaba 7 pesos con 43.